México, María, México. Hola, buenos días. Aquí ya vamos en camino. Aquí mi esposo está poniendo gasolina al carro. Ya vamos al aeropuerto, así que esténse al pendiente, no se vayan a ir. Vámonos, porque ya es tarde. Diles buenos días, amor. Buenos días, amor. No, que los saludes aquí a las suscriptores. Ya les dije que no oíste. Que buenos días, amor. Me lavas mi carro, ¿qué? Por favor, porque ya le hace falta. No, los billetes. Está muy sucio. ¿Cuáles billetes? Voy a ir a comer. ¿Ahorita? No, tú tienes, sí, la Walmart que... tiene gasolina. Tú tienes que disparar porque ya me voy a ir. Tú me tienes que disparar porque ya te vas a ir. No, no, es al revés. ¿Verdad, chicos? Él tiene que dispararnos. ¿Tú qué dices, Abraham? ¿Pago yo o paga tu papá? Oh, yo. No, pues no, oigan. Muy mal, muy mal. Al rato no me decías, ya regresa, vieja, por favor. Ya te veré diciéndome lo mismo, ¿eh? Ya te veré. Ayúdame con la maleta, hija, por favor. Y con esta. Sí. Mamá. Hola, mamá. ¿Cómo está? Bien. Hola, madre. ¿Cómo está? Ay, ya llegué. ¿Cómo está, mijo? Voy a poner esta aquí en el cuarto. Sí, sí. Gira, a ver. Mamá, gira. ¡Ah, hola! ¿Te acordaste de mí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! Ya llegué. ¿Cómo está?
Ya llegué. Ya estoy aquí. Pues bueno. Sí, la verdad es que es sí. Ajá. ¿No tiene calor? ¿No? ¿Te gustó? ¿Sí? Ándele pues. Ya estoy aquí. Una pastillita. Sí. Ándele pues. Déjeme ir pues allá con mi mamá, ¿eh? Ándale pues. Ya, estamos aquí, gracias a Dios. Ándale pues. Aquí estoy con mi madre descansando. Estoy haciendo compañía. ¿A quién? ¿A usted? Pues sí. ¿Verdad? Dígale hola a todos allá, los que la van a ver. No sé, no veo a nadie. No. ¿Está contenta porque vine a verla? Claro que sí. Sí. Salude a todos allá, ma. Saludos a todos. Dígale las gracias por la gente que me sigue en el canal de comida. Recetas de usted, ¿verdad? Dele las gracias, gracias por seguir. Gracias, gracias a todos. Los quiero mucho y síganla ayudando. Gracias. Luego vamos a hacer una gordita, ma. Unas gorditas, para que me eche una, ¿eh? Ay, 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 con mi amiga, a ver si tiene latas. Ah, sí. Mis favoritas eran las de nata cuando usted torteaba, ¿se acuerda? Uh-huh. ¿Se acuerdan de esas gorditas? ¿Se acuerda que dejaba un sopito de masa para hacer unas de sal y otras de nata? Uh-huh. ¿A qué edad empezó a tortear usted, jovencita? No me dejaban mi abuelita. Ajá. Mi abuelita no me dejaba ni agarrar la masa. No. Chiquillo, ansiosa. Mi Luisita, mi mamá se iba a lavar al río y mi Luisita se quedaba en la cocina, torteando. Me decía, se me sentaba en una silla. Ajá. Y le decía, Luisita, luego que acabe me deja un sopito. Ajá. Chiquito, pasé yo. Tortillas. Y luego hacía. Pero luego que llegaban mis linitos y mi papá, les daba de... En una canastita ponía yo las gorditas. Cuando ellos llegaban, se las daba para que comieran. ¿Las de usted? Me fui enseñando y me fui... Pero nunca me dejó que yo hiciera gordas. ¿No? Y mi Luisita sí, tía, hermana de tu abuelo. Mi abuelito. Y tenía mi canastita para... Con su servilletita para echar las gorditas ahí, las mías. Las de usted. Y de ya. Comer tampoco la dejaban. ¿Eh? Hacer de comer tampoco. No, porque mi machuche, mi abuelita, hacía un fogón. ¿Usted limpiaba la casa y todo? Sí. Sí. En la primer pieza había un. Ahí por donde yo vivía, don Jesús Valdovinos tenía muchas vacas. Uh-huh. Y había mucha cagada de vaca, uh-huh, fresquecita. Uh-huh. Y yo iba y le pedía. ¿Y qué hacía con la caca? Se la enjarraba en el piso. ¿Oh, sí? ¿Y no era fea? Era tierra. Oh. Era fresca. ¿Oh, sí? Y la enjarraba en el piso. En el piso. Y estaba el piso, no tenía como si hubiera sido cemento. ¿A poco? De parejito. Olía feo, ¿no? No. ¿No? ¿Se secaba? Se seca y ya no huele. Pobremente, pero bonito, ¿verdad, mamá? Me pasaba a la cocina, donde estaban ellas torteando. Ajá. Y estaba una chimenea grandota así enfrente de ellas. Uh-huh. Y yo cuando acababa de enjarar allá, me venía a la cocina, pero yo lavaba la chimenea. La chimenea. Mi mamá se enojaba porque mojaba, había tierra abajo. Abajo. Y se enojaba. Se enojaba. Pero pues tenían su cama, yo no les mojaba. Oh. Yo nomás hasta donde estaba mi cama, enjarraba el piso. Enjarraba. Tuvo muchos pretendientes. Sí. Sí. Yo les tenía miedo. Les tenía miedo. ¿Y qué Luqueta? Ajá. Era la alcahueta. Sí. Estaba yo chiquilla y y uno de por allí, uh-huh, me llevaba
cortadillos de guayaba. Ah, y mi tía se los comía. ¿Eh? Mi tía se los comía. Y luego le decía yo, ay, no, porque no me regañan, me regañan. Le decía yo a ellos, a él. No, échalo para acá. Yo me lo como. Y mi tía se lo comía. Y ella se lo comía. Y luego otro me llevaba una canastita, siempre de dulces. Sí. Toño. Y luego yo le decía, no, ¿por qué me regañan? Y decía ella, yo tenía. Sé que me dio una petaca vieja, que estaba limpia, pues. Sí. Y yo allí guardaba mis cositas. Ajá. Y ella decía, ay, ya luego yo te lo meto a la petaca. ¿A guardarlas? Sí. Ay. Y luego otro andaba de. Quería. A ver si lo pasaste. Y iba a Zamora a estudiar. Oh, sí. Y este. ¿También la pretendía él? Sí. Sí. Ay, mamá, tenía pegue. Ya se murió. ¿Tenía pegue, ma? Sí. Sí. Pero yo tenía miedo. Tenía miedo. Oiga, y después de varios le dio el sí a mi papá. ¿Eh? Después de varios le dio el sí a mi papá. Sí. ¿Y ¿qué luego? Dice? Ese que estaba estudiando, pasaste, se fue a Zamora a estudiar y cada que venía los sábados, me traía una. Así un dulce así de grande. Ajá. Y yo lo quería. ¿No se los comía? No. ¿Quién se los comía? Y lo metía al beliz ese que tenía. Sí. Eso se aromató, se olía. Ajá. Y pues ella. Mi tía se los comía. Una vez cuando estaba en Doña Consuelo trabajando. Los metí había un closet en el baño para poner la ropa sucia y la limpia coches y saben. Y bien podíamos poner las cosas. Y ese día agarré los dulces y los metí atrás de la ropa. Sí. Y vivía con un miedo. ¿Pero por qué más? Que fuera a encontrarme a Doña Consuelo, pues está. Oso, la señora. Ella ni sacaba nada y yo tenía mucho miedo que me fuera a encontrar. Así era de pendeja. ¿Y cuánto duró de novio con mi papá? Tu papá, poco. Todos los días. Todos los días. A la esquina. A la esquina. Y ahí se paraba. Y volteando ahí para la esquinita, pues, de la casa. Ajá. Entonces yo vendía tortillas en la noche calientes. Ajá. Y cuando tocaban la puerta que querían, ajá, yo me asomaba a la carrera. Ajá. A ver si estaba. Y él me veía que sacaba la cabeza. Pero él sido feliz con eso. Nomás la veía, entonces no hablaba ni nada. Sí. Más se veían de lejos. Sí. No hablaban. No. Solo cuando salía. Ya estaba yo en Doña Consuelo. Y cuando salía que me iba, me iba siguiendo y ya nos íbamos platicando de perdidas. ¿Y cuánto duró en darle el sí? No, pues luego, luego. ¿Qué dice? Este grandote me gusta. Porque me decía una amiga Josefina que ya se murió. Ay, pendeja, dile que sí, está re guapo. Ajá. Me decía Josefina. Ah, mire. Y luego, un día salí de acá de Doña Consuelo. Sí. Y estaba, se paraba en un pilazón del billar enfrente. Ajá. Y me vio y se fue atrás de mí. Ajá. Y por allá, ¿sí sabes dónde tiene la Maricela, la tortillería? Sí, sí, sí. Ah, por ahí enfrente me paraban a platicar. Oh, sí. Entonces, que volteo yo así y que veo a mi papá, porque mi papá trabajaba en el río arando arena.
Y traía un arnero grandote en la cabeza. Ajá. En la mera esquina iba para allá de la casa, pues. Sí. Y luego que voltea y era como si le hubieran dicho, ahí está tu hija. Uh-huh. Que voltea y que me hace. Vas a ver, ya te vi, que le dio. Y llegando. Uh-huh. Y ahí de... Yo traía mis nahuas muy almidonadas, tiesas. Ajá. Y que baja una riata doblada que tenía doblada ahí. Ajá. Que me empieza a pegar abajo. Pero él echaba de ver que y en las riatas se iban en las aguas. En las faldas. Y en las crinolinas. Ajá. Y que me da en la espalda, eso sí me dolía. No, pues sí. ¿Pero por qué le pegó si no hizo nada malo? Pues no. Porque me vio platicar. Lo vio platicar. Y luego le dije yo, pues no, quiere que fuera así. Yo me puse enojada. Uh-huh. Cuando me pegó en la espalda. Le dije, si no quiere verme platicar en la calle, déjeme permiso aquí en mi casa. Uh-huh. Dijo, ni aquí ni en la calle. No la dejaban. Uh-huh. ¿Y con todas fue así? Casi sí. ¿Sí? Pero no, ya no igual. No igual. ¿Para qué querías que si fuera su novia? Pues no. ¿Se acuerda? No duró tanto. No. No duraron mucho de novios. Y mi pai va bien guapo más a verlo. Pues sí, va sí. Cambiado sus mangas de manga larga. Dijo mi papá que cuando la vio dijo, esa mujer va a ser para mí, va a ser mi esposa. ¿Cuántos años tienen de casados ya, ma? Díganles aquí. 66. 66 años de casados, mis padres. Fíjate, gracias mamá, a Dios. Una vida. No, una vida. ¿Verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un buen ejemplo que tengo de ustedes. Así quiero durar yo, ma. Si Dios nos da licencia. Ojalá, y Dios quiera. ¿Verdad? Yo, en lo que veo, yo pienso que sí. 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 Porque están bien, se tratan bien. Sí. Me tocó buen marido, sí. Gracias a Dios, a todas. A todas, fíjate, a todas, gracias. Cuando se casó, torteaba todos los días. ¿Quién? ¿Sí sabía hacer de comer cuando se casó? Oh, pues yo acá, allá en Cabo de Enrique Santillán. Se enseñó. Yo allí me enseñé. Y yo ya me metieron a la tienda a despachar. Ah. Y cuando se nos hacía tarde, me decía... Doña Consuelo, ay, eso sí, eso nos hizo para hacer la comida de Don Enrique. Oh, usted le ayudaba. ¿Eh? Usted le ayudaba a hacer la comida. Sí, entonces. Luego nos subíamos a la carrera de las tiradas. Uh-huh. Y ya nos metíamos a la cocina y luego le decía yo, ay, no sé, ¿cómo? Pero ahorita, ¿o verá? Uh-huh. Y decía, cómo me gusta que me digas ahorita. Ahorita, rápido eras tema. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, pues yo allí me enseñé. Qué bueno. Porque ella sí me dejaba hacer las de cosas. Todo. Entonces, cuando se casó, ¿usted ya sabía? Ya. Ah, qué bueno. Pero acá sí, gracias a Dios. Y a Doña Consuelo. Que torteaba todos los días casi, sí. ¿Verdad? Baldes grandes. Sí, pero... yo le ayudaba a tu abuela. A mi abuelita, entonces eso sí le ayudaba, sí, sí la dejaba eso. Sí. Mm. Yo le ayudaba a ella. Uh-huh. Ya después yo sola cuando nos fui un zapate ahí. Salsas de molcajete, bien rico en la mañana, ¿se acuerda cuando nos hacía? Uh-huh. Bien rico. Cuando hacía corundas, uchepos, pozole, eran unas ollas grandotas. Mi madre siempre cocinó. Sí. Grandes, ¿se da más? Grandes, siempre, gracias a Dios. ¿Tú ya tienes la grandotota? ¿Dónde está? Ahí está una. ¿Sí? De todo, conserva, cuando había guayabas, ¿verdad, ma? Y estábamos de pobres. Ajá. Gracias a Dios. Pero mire, me enseñó a comer de todo, todo nos cocinaba. Toda la, mis sobrinos, de tu papá, todos se acuerdan de mí que por todo lo bueno que hacía. Lo bueno, sí. Ay, tía, aquellas gorditas, aquellas ranitas. La ranita, ¿se acuerdan? Mm. Sí. Aquella sopa aguada, bien buena, me decía. Todo. Pues sí, tiene buen sazón, ma.
Gracias. A ver, ¿y cuál de sus hijas sacó su sazón? Pues tú. Yo. Ah, gracias. Sol, ya ahora se está. Era media pendejita, pero ahora ya está mejor. Oiga, pero Chela también cocina bien rico, ma. Chela. Chela cocina bien rico. Ah, sí, Chela también. A mí sí. Mucha gente así cuando va a mi, que va a mi casa o que ha probado mi comida, dice que muy rico. Muy rico. Gracias, tengo buen sazón, gracias a Dios. Salió usted. Muchos canales de señoras cocinando aquí de México, de muchas partes. Y hay mucha gente que las ve porque cocinan rico. Las personas de antes son las que cocinan más rico. Las que tienen mejor sazón. Si usted tuviera unos años menos, estaría bien así, mire, para que grabar unas recetas de las que usted hace, para que la gente supiera sus recetas, cómo se cocinaban, ¿verdad? Sí le hubiera gustado enseñar a la gente cómo preparaba el pozole, los uchepos, las corundas. A mí me encantan las corundas. Ya ve que mi papá toda su vida trabajó en el campo, pues de todo nos hacía. Me acuerdo cuando hacía pan de naranja, era mi favorito. Ah, sí. ¿Que hacía pan de naranja? Siempre les hacía. Y bien rico. ¿Qué ponía para que saliera más rico? Las natas, ¿se acuerda? Ah, sí. Las natas, le da un sabor bien rico al pan. ¿Verdad? Nos hacía pan, conserva, de todo. De todo, gracias a Dios. De todo, de todo. Ahorita pues ya no puede, ¿verdad? Pero ya hizo lo que, ya nos consintió todo lo que tenía que consentir, ¿no? Maldo y este José Luis dice, me acuerdo que todavía no nos levantaban cuando venía, que todavía no nos levantaban y ya llegaba usted que apenas podía comer bolsería. Sí, sí me acuerdo. Y no nomás de una comida, tenía de varias. Gracias. Vamos a visitar las que ya tenía todo. Jugo de frutas, de todo tenía. Que si extraña salir a hacer sus cosas. Pues sí. Sí. Ir al mandado. Sí, cómo no, de ir a escoger mis cosas, de ir a comprar lo que puedo. Sí. No va a estar cerrado. De regar la calle, barrerla. ¿Se acuerda que siempre la barría y la regaba en la mañana? Nada más le quedan a uno los recuerdos. Sí. Usted hasta los frijoles le salen buenos, ma. Ay, sí. A mi abuelita, María Luisa, los frijoles, qué ricos. Dice el tía, aquellos frijoles que nos daba. Que... Sí, cosas de tomate. En el molcajete, ¿verdad? Por todo, gracias a Dios. ¿Nada mucho, ¿verdad, ma? Yo me iba el sábado, me iba a ayudarle a, ¿no es qué? Atoles, cuando hacía atoles me gustaba. Ah, sí. El atole blanco, de masa. Blanco con piloncillo. A comer los frijoles chinitos, ay, no, dice. Ma, que tengo antojo de bolillo de canela. Ahí ven. Con... un cafecito. Ojalá que pase para comprar ahorita. Ojalá, ojalá. ¿Cuánto? ¿Qué horas son? Las 7. Ah, sí, sí pasa. Ya tenemos el nixtamal para hacer el pozole para mañana. El pozole. Sí, Dios. Nos da licencia. ¿Me da más? Grabé a toda la gente ahí, la grabé ahí. Van a decir de qué señora tan bonita. Ay, esta la maíz. Ajá. Ay, mi abuelita tan bonita, tan bonita. Pues usted bien, se parecía lo bonito. Mi abuela tanto. Digo, ay, cállate, ni me hueles a mí. Ay, ¿cómo que no? Sí. La ayuda a bañar, a cambiar. Sí. ¿Ve? Mi sobrina, la hija de mi hermana, la ayuda, sí, a bañar y a cambiar, la verdad. Madre. Sí. Y tiene 14 años apenas. 14. Va a cumplir mañana sus... Por eso le vamos a hacer pozole. ¿Verdad, ma? Para festejarla. ¿Cumplía en diciembre, ma? ¿Yo? Ajá. 82. No, 83. 83. 83. 83. Ya se anda quitando un año. Y mi papá, si Dios nos da licencia, en abril. 88.
Él me gana por 5. ¿88? Sí.